¿Alguna vez has sido rechazado por alguien? El rechazo puede provenir de extraños o amigos. Sentirse condenado al ostracismo por otros puede ser tan devastador, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente, el rechazo es parte de vivir en este mundo caído donde las personas lastiman a otros. Todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Jesús mismo enfrentó el rechazo muchas veces y advirtió a sus discípulos que también experimentarían el rechazo. Cuando dijo, "Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero." Jesús sabía que los discípulos serían rechazados y odiados, y explicó que fue por una sola razón. No fue por sus trabajos, su origen étnico o incluso su comportamiento, sino simplemente porque siguieran a Jesús. Escuché decir una vez que el rechazo del hombre es la protección de Dios. Cuando el mundo rechazó a Jesús y lo puso en esa cruz, Dios estaba protegiendo su plan redentor. El rechazo del hombre fue la protección de Dios. Piensa en los tiempos en que fuiste rechazado. ¿Cómo terminó resultando? ¿No ves en retrospectiva cómo la mano de Dios siempre estuvo sobre ti, protegiéndote, tal vez incluso trayendo algo nuevo o mejor? Dios nunca te ha rechazado y nunca lo hará. Y el rechazo del hombre puede allanar el camino para que el plan perfecto de Dios se desarrolle en tu vida. Recordar esta verdad puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a sanar tu corazón. Jesús, gracias por la seguridad de saber que nunca me rechazarás. En los momentos dolorosos, ¿me ayudarías a mirarte, no a mí mismo ni a los demás? ¿Me llenarías de gracia para perdonar y de fe para confiar en que tienes un plan y que sanarás mi corazón? Ayúdame a ver esto desde tu perspectiva. Ayúdame a ver oportunidades para contarles a otros acerca de tu perfecto amor y fidelidad. Es en tu nombre que oro. Amén. Permanece aquí por unos momentos más, si puedes. Solo permite que Jesús continúe trayendo sanidad a tu corazón. Descansa en estos momentos sagrados con Él y siéntete completamente aceptado y amado por Él. Y la próxima vez que enfrentes el rechazo, recuerda que últimamente no se trata de ti. En esos momentos dolorosos, Jesús te invita a mirarlo a Él, a confiar en Él, a recibir su paz y a encontrar la sanación en su amor perfecto para ti. Que la incomparable paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Que Dios te llene de toda alegría y esperanza. Que puedas permanecer en Cristo y que puedas sentir la presencia de Dios llenar tu vida. Descansa en Cristo.